Hola a todos, yo soy Lassie y bienvenidos de vuelta a Soma. La última vez habíamos hablado con una chica y teníamos que llegar a una... el centro de comunicaciones donde estaba un techo abovedado. Uy no me digas que viene el maldito. Habíamos encontrado a este sujeto. Si es que se le puede llamar un sujeto. Es una especie de robot. Que está pidiendo bastante ayuda. No te preocupes. El problema es que si jalamos esta palanca de aquí, miren lo que sucede. Oh no. Ok. Sí, bueno. Este sujeto. No, él solo quería mostrar qué es lo que sucedía. Una disculpa. Bueno, amigo. Ya, estoy buscando ayuda, ¿de acuerdo? Ya me voy de aquí, me está estresando ese sujeto. Ok. Este es el lugar al que no hemos visitado. Y vamos a ver qué nos espera, muchachos. ¿Qué nos espera? ¿Qué hay por aquí? Hay un sujeto muerto. Hay como que humanoides. O no sé si es un humano o un robot humano. No, si era un humano. Semken Carl 0722. Siento que ese número nos va a servir en algún punto. 0722, de acuerdo. Yo me acuerdo de muchas cosas. Ok. Aquí está cerrado. Es el control de flujos, se le puede llamar así. Y puf. Cerrado. Vamos a ver qué hay acá arriba, muchachos. Uy, algo que me encanta de este tipo de juegos es que... Uy, ¿qué es esto? Dice... Z, dad la vuelta. Hemos sellado Upsilon para que siga funcionando. No lo jodáis. Atentamente, Azaro. Lo de Carl no fue culpa mía. Ok. Bueno, no fue su culpa lo que le pasó a Carl. Supongo. Lo que me gusta de este tipo de juegos de horror es que... el horror. No es solo... No es solo un tipo de horror. Oh, no. Hay distintos tipos de horror. Y este es un tipo de horror... en la que en realidad estás encerrado en una nave y no tienes escapatoria. Es como no puedo dejar de pensar en Alien Isolation o Dead Space. People. Uy, lo arruiné. Uy, lo arruiné, muchachos. Y no sé, y como que el hecho de que estén esperando a que seas un ingeniero cuando no eres un ingeniero. Uy, ¿qué es esto? 0735. Sí, me aprendo cosas. Bueno. Uy, no. Esperan que seas un ingeniero súper astuto que le sabe picar a todos estos botones. Y no saber absolutamente. En realidad sabes que no sabes nada. Nada más estás fingiendo que sabes qué es lo que estás haciendo. Hace que te dé terror. Terror el ser un completo ignorante, estúpido. Ok. Ok, un ID. Tenemos dos IDs. Tenemos el ID de Carl y tenemos el ID de Amy. Ahora, supongo que si ponemos el ID de Amy, podemos ayudarle al soquete aquel. Entonces, vamos a poner 0735. ¿Eso era? Ah, bien. Ok, dice el correo. Para Walshek, Heather. Asunto, proceso out, Upsilon. Hemos conseguido conectar la mayoría de los tubos de refuerzo y activar todos los generadores. Upsilon debería poder producir energía durante al menos una década antes de que empecemos a quemar los conductos. La mala noticia es que las máquinas están empeorando. Hemos intentado encontrar el modo... De desconectarlas a todas, pero considerando la absurda cantidad de unidades de Upsilon, la situación no pinta bien. Me preocupa mucho que cuando nos marchemos puedan alterar la producción de energía. ¿Alguna idea? Ok. ¿Y qué dice? ¿Qué dice aquí? Oh, eso es lo que yo envié. No, es lo que envió Amy. Ok. Y acá dice.
Buen trabajo, intenta conseguir todos los turbos, bla, 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 bla. Ok, no hay nada interesante en realidad. Ok. Ok. Reparadores, Simkin, Carly, bla, bla, bla. No, no, no me quiere salir. Ok, ok. Gestor de energía. Ok. Ahora, pudiera también meterme en la de Carl, que era 0722. Ah, muy bien, vamos a ver el correo. Dice: se ha asegurado la producción de energía. Hemos sellado las fábricas para mantener la planta en funcionamiento. Todos los sistemas superfluos han sido desconectados. Si llega, si alguien tiene que regresar alguna vez, que sepa que el regulador de flujo de energía está colgando de un hilo. Si le das al interruptor, probablemente no habrá vuelta atrás. Uy. Uy, no habrá vuelta atrás. Eso no suena nada bien. Sí. Sí, no. Esos son el tipo de cosas que te dicen, que tú esperas, ellos esperan que tú entiendas de qué están hablando, de que sí, tenemos el transformador super duper que hace cosas super beep boops. Y me escucho bastante estúpido, pero muy probablemente muchos de ustedes sientan lo que yo siento. ¿Qué es esto? Es una de las cosas que puedo picar. Beep boop. ¡Uy! ¡Uy, no! ¿Qué hace eso? ¡Uy, no sé qué es eso, pero no me gustó nada! Ok, vamos a tener que empezar a moverle aquí a cosas. Vamos a tener que gestionar la energía. Hemos abierto el almacén, muchachos. Vamos a ver qué hay en el almacén. ¿Qué es esto? Dice: breve introducción a la caja negra CCRV7. La caja negra es un instrumento de precisión diseñado para comprobar su estado general. Mide una amplia gama de datos, desde la temperatura corporal hasta la actividad de las ondas cerebrales. Esta información se envía de manera constante a la unidad de patrulla de Patos 2. ¡Wow! Para que la estación pueda proporcionarle el clima adecuado a cada situación. Para lograr un rendimiento óptimo, siga todas las instrucciones del autoinyector para asegurarse que el implante está correctamente colocado. Ok. Ok, voy a fingir que entendí. ¿Qué es esto? Ok. ¿Y cómo me lo pongo? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo uso? ¿No lo puedo agarrar? ¿No lo puedo agarrar, maldito sea? Ah. Y tirarlo, lo que veo. Sí, bueno. Le hablo con eso. ¿Qué más hay por aquí? No me pregunto. Probablemente esto es algo súper, súper importante. A ver, ¿dónde quedó? Y ya lo perdí. ¿Qué es esto? Ya veo. ¿Qué es esto? Ahí mi Carl. Los super amigos. Ok, hacen dibujitos. Qué bien. Ok. ¿Dónde quedó? Bueno, te hablo con eso. Aquí hay cosas interesantes que podemos utilizar. Energía insuficiente. Solución encontrada. Cerrar una de las secciones marcadas para desviar la energía al centro de comunicaciones. Ok. Tenemos que llegar a la parte de arriba y a la izquierda. O abajo, a la izquierda. Yo creo que la de arriba y la izquierda es la indicada. Entonces, yo creo que para llegar ahí tenemos que activar el control de flujo. Ok, de acuerdo. Activemos el control de flujo, supongo. Uy. Siento que va a aparecer un maldito en cualquier segundo. Y eso me aterra demasiado, muchacho. Este es el tipo de terror del que tanto temía. ¿Qué dice? Dice: lee esto, hemos forzado el sistema.
si activas la palanca, ya no habrá marcha atrás. Tienes que estar muy convencido. Uy, no estoy convencido, muchachos. La verdad es que... lo iba a jalar antes de leer, pero qué bueno que leí, muchachos. Qué bueno que leí. Ok. Aquí hay otro de esos esfínteres extraños que puedo picar. Pip-up, pip-up. Ok. Uy, 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 lo arruiné. Uy, no, ya. No, voy a jalar la palanca. Ya jalé la palanca. Ay, no. Porque siento que lo arruiné completamente todo. No. Uy, uy, desde ahí. Y desde ahí. Uy, está ahí, muchachos. Está ahí. Ustedes lo vieron. Sí está ahí. Sí está ahí. Sí está ahí. Sí está ahí. Ay, no. Qué malditos. Le abrí la puerta a este soquete. Uy, no. ¿Por qué habría de ser algo así? Uy, no. ¿Qué tan cerca está? Me pregunto. Uy, uy. Uy. Uy, no. Uy, no, lo arruiné. ¿Por qué me puse aquí? ¿Por qué me puse aquí? ¿Por qué me puse aquí? Ok. 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 Uy, no. No, maldita sea. ¿Por qué estoy aquí metido? Ok. ¿Dónde está yendo? Uy, yo tengo que ir para allá. Uy. Uy, 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 uy. Corre, idiota. Hey. Uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Está corriendo. Está empezando a correr. Ok, ok. Ok, hay unas... Hay unas escaleras. Puedo ver si están abiertas de alguna forma. O no sé si entrar donde él había entrado. Uy, no. Uy, no, no te regreses. Uy, va a regresar. ¿Por qué regresas, maldito desgraciado? Uy, no. Ok, se está yendo para allá. Nuestra oportunidad. Tenemos que ir rápido. Ir rápido. Tenemos que ir. No, tenemos que ir muy lento. Tenemos que irnos de aquí. No vengas para acá. No vengas para acá. Uy, no corras, maldita sea. Puedes caer. Oh, no. Ok. Tengo que arriesgarme, muchachos. Si no arriesgo, no gano. Uy, no. Okay. Uy, no. No quiero ganar. No quiero ganar. Okay. ¿Dónde está el idiota? Okay. Rápido, vengo. Rápido, vengo. Uy, 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 ábrete. Uy, ábrete. Uy, uy. Cierro, cierro, cierro. Ahí viene, ahí viene. Oh. Muchachos, eso fue horrible. No lo quiero volver a hacer jamás. ¿Dónde estoy? Estoy justamente donde había dicho que tenía que estar. Muy, muy bien, en el centro de comunicaciones. Oh, vamos a leer qué es lo que dice. Dice: Nueva York, último contacto 10 de enero 2103. ¡Wow! A las 19 horas. Dice Jonesy: La oficina está cerrando. Y están evacuando a todo el mundo. Quiero decir que, de parte de todos aquí, ha sido un honor trabajar con vosotros y con Upsilon, o Upsilon. Que vaya bien y suerte con el apocalipsis. Atentamente, Ben. ¿Hay un apocalipsis? Aparentemente hay un apocalipsis, muchachos. Pero estamos en el futuro, ¿qué rayos?
Ahorita voy a decir una pequeña teoría que tengo, muchachos. Pero dice, último contacto, 12 de enero del 2103. Qué molesto es decirlo. Qué bueno que no vivo en el 2103. Mejor decir 2002 y ya. Bueno, dice, actualización sobre las medidas de defensa. Los últimos esfuerzos realizados por la comunidad mundial para evitar la colisión, como que hubo una colisión, ha fracasado. Atos 2 debería hacer los últimos esfuerzos posibles para hacer frente al temblor inevitable tras el impacto. Hora prevista para el impacto 5:13. Atentamente, Liz. Uy, como que va a chocar algo a la tierra, muchachos. Dice, Londres. Último contacto, 11 de enero, bla, bla, bla. Querida señora Bigdis Jonsdottir. Dice, lamento tener que informarle de que la oficina va a cerrar y ya no puede dar soporte a Upsilon y Patos 2. Deseo aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a usted, a su supervisora Jane Adams y al resto del equipo. Es un grupo estupendo y tengo la certeza de que allá donde nosotros caigamos, ustedes continuarán con valentía. Un cordial saludo, James Bloom, director de sistemas. Vaya, qué profesionalismo, muchachos. Uy, 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 no seas estúpido. Que mientras eso esté cerrado, estamos a salvo y bien. Dice, Hadis, auxiliar, estado desconectado. Dice, Jonesy, sé que tú tienes muchas más probabilidades de sobrevivir, pero nosotros tenemos mejores vistas. Salud. Ok, ya se vean, sí, ya se vean, supongo, hecho la idea. Oh, ok. Ok, aparentemente como que iba a haber una colisión. Una colisión. Uy, ¿qué es esto? Detectados datos dañados, restablecer archivos. Sí, como que iba a haber una colisión en el planeta. Recuperación de datos parciales completados. Ok, aparentemente sí. Iba a haber una colisión de algún asteroide ahora sí con el planeta. Y aparentemente, para aguantar el golpe, supongo que se fueron por debajo del océano. Alguna base por debajo del océano Atlántico o estar en el espacio, pero no, todo indica que estamos abajo del océano. Entonces, sí, simplemente quieren aguantar la colisión. Pero vamos a ver qué más dice, muchacho. Cada vez que tiembla, me asusto. Ok. Como que hubo una colisión, pero no logro entender exactamente de dónde están evacuando. ¿Están evacuando de aquí, este lugar al que yo pienso que es Upsilon? ¿O están evacuando del planeta? ¿O están evacuando de dónde? No lo sé. ¿Del trasero, tal vez? Vamos a picarle. Bip, bip. Muy bien. ¿Qué es lo que hace eso? Aparte de destruir absolutamente todo. No lo sé, muchachos. Tantas preguntas que serán contestadas próximamente, muchachos.
Ok. Nosotros tenemos cosas a que picarles. Ok. Upsilon. 99 metros, supongo que son metros. Ok. 2201. No es posible llamar a Upsilon desde Upsilon. ¿Por qué no? Bueno, está bien. Vamos a hablarle a Z. 2202. Ok, tengo que buscar una coordenada. ¡Ah, soy buenísimo! Ok. De acuerdo. Ok. Vamos a hablarle a... Miren, está Delta y está Omicron. Se está bastante extraño. Omega, Fita. Me pregunto si iban a escoger el resto de las... de las letras estas. Para nombrar al virus. Pero bueno. Vamos a hablarle a Omicron, ¿por qué no? ¿Qué clase de mensaje fue ese? Bueno, ya le hablo. Hablemos de Alambada, supongo. Es 22-0. Muy bien, esta debe ser la buena, muchachos. Era la chica con la que íbamos a hablar. Ah, ahí está. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared, Simon. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where to even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is also strange. You're telling me. Uy, uy, no, no me digas. No. Oh no, voy a tener que abrir probablemente esa compuerta. Porque está gritando si ella no lo está cargando como a mí. Uy, no. Oh no, nos vamos a ahogar, muchachos. Voy a tener que abrir esa puerta probablemente. Esta compuerta. Uy, no, probablemente voy a tener que abrir esa compuerta y cuando la abra, va a salir ese robot. Y aunque no debería estar bastante asustado porque el robot probablemente se mojaría. Y una vez mojado, seguiríamos vivos, muchachos, porque los robots no soportan el agua, creo. A menos de que tenga una piel sintética. Oh, no, ya me morí. ¿Dónde estoy? ¿Qué rayos? ¿Cómo es esto posible? Yo soy un robot, muchachos. Yo soy un robot. Esa es la explicación. Tengo que abrir esto. Esta palanca. Ya no está la palanca. ¿Dónde está la palanca? Porque bueno que no está la palanca, porque no quería ir ahí. Aparentemente soy un robot y tengo una nueva teoría, muchachos. Uy, ok. Entonces, esa es la teoría, escúchenme. Yo me conecté a esta máquina, ¿ok? Yo como humano me conecté a la máquina en donde me transportaron a Upsilon. Una vez transportado a Upsilon,
mandar mi conciencia a un robot. ¿Qué es este? Ahora, este robot está en el 2103. O sea, es un robot del futuro. O sea, estoy... Mi conciencia viajó a través del tiempo. Miren qué bonito, muchachos. A través del tiempo, muchachos. Y el espacio. Entonces me encuentro en otro lugar. En otro tiempo. Y estoy viendo lo que le va a suceder al planeta. Tratamos de escapar. Sí. Tratamos de escapar en nuestras naves hacia el océano. Porque va a haber un impacto. Pero ahora que estoy aquí... sí, estoy viendo el futuro. Y todos tenemos cuerpos de robots. Y los pusimos en cuerpo de robots, nuestras conciencias, para poder sobrevivir al impacto. Miren todos esos pececillos, muchachos. Pero bueno, este lugar de aquí, muchachos, mírenlo muy bien. Se ve como lugar perfecto. Lugar perfecto para dejar un video. No sé si opinan lo mismo que yo. Así que no me queda más que decirles, en este bellísimo lugar, muchas gracias por ver. Yo soy Lazo. Nos vemos en el próximo video.